año. ¿Por qué no se secarán? Ay, Cintia, no son tan difíciles. Además, estas son las últimas pruebas del año. ¿Y si no apruebas, repetís? ¿Por qué no te callas, tonta? ¿Y yo qué dije? ¿Vos no estudiás, Jimena? No. ¿Que ya preparaste todas las materias? No, pero no sé si las voy a dar. Sí. ¿Cómo que no? En el cole te van a dar fechas especiales para que las des. Me lo dijo mi seño. Además, Jimena, vos sabés todo. Lo único que tenés que hacer es repasar. Si no vas a repetir. Por lo que me importa repetir. Perdón, tengo que hablar un minutito con Jimena. ¿Nos disculpan? Sí. Pobre. Está re mal, Jimena. Sí. Pero por suerte vino Belén. ¿Qué pasa, Belén? Pasa que no te veo nada bien. No tendrías que estar así. ¿Qué crees, que esté saltando en una pata? No puedo. Si pudiera, lo haría. Yo sé que vos vas a poder. De eso no tengo dudas. Yo trato, Belén, pero no puedo. No tengo fuerzas. Las fuerzas van a venir si vos no te entregás. Tenés que seguir luchando. No puedo. Jimé, tu pierna y tu brazo se van a mover, pero si vos estás convencida de acá que puedes lograrlo. Yo te juro, Belén, que trato. Pero no puedo, no sé. Hay algo adentro mío que me dice que nunca más voy a poder caminar. No, no, Jimé, eso no es así. Yo sé que muy en el fondo sabes que podés caminar. Yo sé que te vas a curar. Vos sos la más valiente, me lo demostraste. Te vi haciendo los ejercicios, te vi practicando. Por favor, Jimé, confía en mí. Yo te voy a ayudar a conseguirlo. Yo también te voy a ayudar, pequeñita. Yo también te voy a ayudar. Por lo pronto, te voy a preparar una comida con proteínas, con glúcidos, que te ayude bien a la rehabilitación, ¿eh? Seguro que van a ser comidas asquerosas. Una torta de dulce de leche, que tiene todas las vitaminas, todos los glúcidos y todo lo que necesitas. ¿No te gustan las tortas? Eso sí que me gusta. ¿Cómo te fue con Jimena? Mal. Jimena está muy mal de ánimo. Pero vos le ganás. Un amigo le dice al otro, mi mujer está embarazada. ¿Y qué crees que sea? Mío. Tengo uno de loritos. No. ¿Qué te pasa? No sé. No sé, es todo tan difícil y tan triste. No, no puedo dejar de pensar en las chicas que están tan desprotegidas. Y ahora con el riesgo de quedarse en la calle si Jeanette se sale con la suya. Mientras Carmen Morán se quede ahí, van a estar cubiertas. ¿No? ¿Te hizo mal estar con Jimena? Y me da mucha bronca. Me da mucha bronca todo lo que pasa, porque Jimena es una chica de la calle y no sé, ahora iba a estar bien, iba a estar feliz. Y le pasó todo esto.
No sé, la vida es tan injusta a veces. Y yo... Yo quiero ayudarla, pero no puedo. Me siento impotente. Bueno, vos haces todo lo que podés. Pero no alcanza. El tiempo va a arreglar todo. Perdón. No sé, no lo pensé. Fue un impulso. Perdón, ¿eh? ¿Me vas a pegar una cachetada? No. Te voy a pedir que por favor no lo vuelvas a intentar. Vero, ¿se te ocurrió algo para hacer que le echen a Matilde? No. Hasta ahora todo lo que se me ocurrió no va a servir. ¿Y a qué pensaste? Pensé en grabarla a Matilde hablando todo el tiempo mal de Carmen. Sí, ¿no? Es muy complicado. Si no podemos hacerle creer que Carmen habla mal de ella y se pelean. No, Laura, eso ya lo hicimos una vez. Aparte, por más tarada que sea, dos veces en la misma trampa no cae. Yo creo que tendremos que mandarle un anónimo a Carmen, diciéndole que Matilde despide de Ginette y que la odia. No, Carmen se va a dar cuenta enseguida de que es todo falso. Además, ella sabe que Matilde la odia. Sí, eso es verdad. Sí. Ya está, todo el mundo sabe que Matilde y Ginette son amigas. Sí, pero Matilde es la esclava. Bueno, no importa, o lo que sea. Y eso nos va a servir. ¿Para qué? Para hacer un plan en contra de Matilde. ¿Y cómo vas a hacer ese plan? Ahí está. Tenemos que encontrarla a Matilde dándole el informe a Ginette. Y Clash, le sacamos fotos y después se la damos a Carmen. ¡Qué buena idea! Sí, está todo muy lindo, ¿no? Pero ¿de dónde sacamos la cámara de fotos? Ah, claro. ¿Lo tenemos? No sé. La sacamos. Hay que pensar. ¡Chalay! Mira cómo arrancó. Muy bien. 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 Bien, te felicito, bailás muy bien, ¿eh? Bueno, sí. No es para tanto. No, no, en serio, sos muy suelta, tenés mucha gracia. Además tenés buena técnica. Pero al Colón, después de esto te vas para el Colón. Te acordaste un poco tarde. Al Colón hay que entrar cuando sos una nena. Ah, no me digas. Bueno, no bailaremos en el Colón, pero yo estoy chocha que bailemos juntas. En serio, vamos a ser una muy buena pareja. La verdad, Piojo, te tengo que felicitar, ¿eh? Por fin hiciste algo bueno en tu vida. Ay, Clarita, qué mano pesada tenés. ¿Cómo me mira la compañera que te conseguí? Me decís esto. Mira. Acá te voy a dejar mi teléfono, ¿por qué no me das el tuyo? No tengo teléfono. Ah, bueno, no importa. Cualquier cosa, llámame vos o nos comunicamos a través del Piojo. Bueno, está bien, puedo ser el mediador. Tenés mi tubo, ¿no? Bueno, te llevo a tu casa. Bueno, dale. Dale, vamos. Piojo, cuídala, ¿eh? Mirá que es muy linda y baila muy bien. Pero, como un guardaespaldas la voy a cuidar. Va, por la altura no puedo hacer mi guardaespaldas. Va, va. Chao. Supongo que si me hiciste venir hasta acá, será para darme alguna buena noticia, ¿no? Bueno, en parte sí. Estuve estudiando la propuesta y te digo que en principio me interesa. ¡Yes! Sabía que te iba a interesar. Michael, lo que quiero que sepas es que todavía no estoy decidido, Me parecía demasiado bueno. De todas maneras, te quiero decir que no hay demasiado tiempo para decidir. Mirá que la empresa necesita una respuesta rápida. Sí, 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 todo muy lindo, pero yo no puedo tomar una decisión con apuro. Bueno, bueno. Quiero que sepas que hay otros postulantes, Michael, ok, pero no por eso me volver loco. Tenés razón. Yo te voy a hacer llegar un borrador del contrato para que lo vayas leyendo. Ok, parece perfecto. Martin, trata de aceptar.
¿No te parece una buena idea que volvamos a trabajar juntos? Pero por supuesto, pero por supuesto. Quiero que sepas que es lo que más me divierte. Bueno, me alegro que sea así. Ok. Bueno, espero noticias tuyas. Por supuesto. Las vas a tener. Bye, bye. Bye, bye. Chao. ¿Pero por qué? Yo no te voy a hacer nada. Lo único que quiero es conocerte mejor. Bueno, pero yo no tendría que conocerte. Bah, no, no. No me digas que vas a empezar a trabajar con la historia de tu abuela, porque ya no, eso... No, no, no es una historia. Es la realidad. No sé, mi abuela percibe las cosas. Mira, hasta no me sorprendería que en este momento supiera que estoy acá con vos. Ah, no, pará. ¿Quién es? ¿Cómo sabe? ¿Qué es? Adivina. A ver, decime una cosa. ¿Vos sabés por qué estás acá conmigo? No, no sé por qué estoy acá. Sí, porque yo tengo poderes, porque yo... Esperá que te digo, porque está... Esperá, porque es un... Aguantame un poquito, ¿eh? Esto es un... no tiene mucho ritmo, pero... Ahí está. Vos estás acá conmigo porque... A pesar del miedo que le tenés a tu abuela, te pasan cosas conmigo. ¿O no te pasa nada? No. Bárbara. Bueno, sí. Viste que tengo poderes. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? No, no pasa habitualmente. Esto es raro que suceda. No, no, no abras. Puede ser mi abuela. No, ¿qué? ¿Tu abuela va a venir acá hasta acá? No, deben ser los pibes. Mirá si va a ser tu abuela. Pensaste que podías engañarme, ¿eh? No. Justamente a mí. No. Y vos, miserable aprovechador. ¿Qué estabas por hacerle, eh? Pero no me digas eso, nada. ¿Cómo, miserable aprovechador? Mira. Por esto te van a pasar cosas muy malas. Para empezar, vas a perder tu trabajo. Bueno, está bien. ¿Cómo voy a perder el trabajo, señora? ¡Sí! ¿Cómo? Así vas a aprender a no meterte con mi nieta. No, pará. ¿Quién es usted, el ministro de Economía, que voy a Vení, perder el trabajo? ¡Vamos! ¡No, rápido, no! ¡Que la nena no se me la lleva! ¡No se me la lleva! ¿Quién me lo va a impedir? ¿Eh? Eso ya yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste que ya no me salgo de la línea para dibujar? Muy bien. ¿Pero a vos qué te pasa? Nada, nada. Estaba pensando que tengo que ir al supermercado. Ah. ¡Hola, hola, chicas! ¿Qué hacen acá? No me digan que pasó algo en el hogar. No, no pasó nada. Venimos a ver a Sol. Ah, bueno, pasen, está dibujando. Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. Chicas, ya que vinieron, ¿no se quedan un ratito y me la cuidan a Sol y yo voy al súper? Bueno, sí. Está bien, Belén. Bueno. Gracias. Chao. 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 Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Pintar, jugar a las muñecas o charlar? No, ahora que se fue Belén te podemos contar. ¿Qué cosa? Que venimos para pedirte la máquina de foto de Clarita. Esa que llevó el otro día al hogar. Ah, sí, la conozco. Pero, ¿ustedes para qué la quieren? Para vengarnos de Matilde. ¿Y por qué no se la piden a Clarita mejor? No, no podemos. Porque Clarita no va a querer que hagamos nuestro plan. Bueno, pero con una condición. ¿Cuál? Que me digan el plan. Bueno, está bien. Sí, pero no queda. Mili, ¿cómo te fue? Mal. No lo pude ver a Matías. ¿Que no salió para nada de la casa? Sí, pero el padre estuvo todo el día al lado de él. Uy, no, loco, qué viejo plomazo. Y lo peor es que en cualquier momento se va a Estados Unidos por lo de la beca. Ahí sí que no lo voy a ver más. No, Gaby no está. Ah, no está.
Lo que pasa es que yo tenía algo para ella. ¿Usted no sabe cuánto va a tardar? No, ni idea. Bueno, bueno, está bien. Cuando vuelva, por favor, ¿le puedo entregar esto? Sí, ¿cómo no? Dígale que es un amigo muy querido. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, no hay de qué. Hasta luego. ¿Para qué me mandaste llamar? Bueno, yo quería hablarte de Gaby, pero no podía hacerlo por teléfono. Ay, no me digas que cambió de opinión y que se va a oponer al casamiento de Ramiro con Ginette. No, no, no es eso, Carmen. ¿Y entonces? Martín le propuso a Gaby si quería viajar con él a Londres. ¿Y eso? Parece que el médico le dijo a Martín que Gaby está viviendo en un ambiente familiar con muchas tensiones, muchas ansiedades. Por eso quería pedirte que, por favor, no te enfrentaras a Ginette. Para favorecer el clima familiar. No te olvides que esa pelea puede hacer que Gaby se aleje. Y también Martín. Quédate tranquila, no pienso enfrentar a Ginette. Lo que sí voy a hacer es hablar con Gaby. Bueno, me parece bien. No te preocupes, ella me va a escuchar y me va a comprender. Gracias, Carmen. ¿Te traigo un té, un café? Un café, por favor. Sí. Así que se van los dos a Londres. Y yo me quedaré al frente de la fortuna de los Morán. Ojalá se dé. ¿Y eso? Para Gaby. ¿Y no tiene remitente? Sí. Esto es un cassette. ¿Quién se lo habrá mandado? No tengo ninguna novedad para contarle del hogar, señorita. Matilde, no te cité para que me des ninguna información, sino para decirte que me estoy jugando la última carta para que Ramiro me dé la casa. ¿Qué hizo? Le dije que no me casaba. Oh, ¿se zarpó? No, no, yo creo que al final él va a aflojar. Y si no, vas a tener que entrar vos en acción. ¿Cómo yo? ¿Qué hago yo? Bueno, vamos a tener que sacarnos a Carmen del medio. ¿Cómo? Como sea. Usted dice... Si es necesario, sí. Por eso quiero que la vigiles todo el tiempo. ¿Qué come? ¿A qué hora come? Si se ducha, si se da baños de inmersión. ¿Con qué se desayuna? Todo, todo. ¿Está claro? ¿Puedo pasar? Sí, pasa. No te quería interrumpir, ¿estabas estudiando? No es nada. Bueno, estuve pensando sobre el tema de Jimena. ¿Qué cosa? La rehabilitación. Yo no sé si puedo seguir en esas condiciones, ¿eh? ¿Cómo? No me digas que la vas a abandonar. Y no, si no lo puedo hacer yo, que lo haga otro médico. Facundo, para Jimena es importante que vos la sigas. Ella está muy enganchada con vos. La que yo quiero que se enganche, no se engancha. Cortada con las pavadas. No, las pavadas las estás haciendo vos. ¿De qué hablas? ¿Querés que sea sincero? Yo puedo entender que vos lo quieras a Martín Morán. Mírame. Inclusive puedo aceptar que yo no tenga ninguna posibilidad. Lo que no puedo entender, lo que me vuelve loco, ¿sabes qué es? Que si lo querés, no estés con él. Discúlpame. Yo en tu vida no me meto. Así que vos no te metas en mi vida. ¿En tu vida? ¿En qué vida? Bueno, hay muchas cosas que no sabes y no podés entenderme. Sí, sí, yo no puedo entender nada. Ni a vos, ni a él. Bueno, mira, no quiero hablar más, no sé. En principio, esta noche te paso a buscar para ir al hogar. Chao. No sé nada para la prueba. Siempre decís lo mismo y siempre la rendís bien.
¿Cómo me gustaría que no existieran las pruebas en el colegio? No, chicas. Lo lindo sería que inventen una ley prohibiendo las pruebas para los alumnos. Sí, o por lo menos para los huérfanos. Ay, chicas, no sueñen más. Las pruebas van a existir siempre. Entonces sigo estudiando. Después les tenemos que ayudar a Vero y a Georgina a estudiar. ¿Cómo les estará yendo? ¿Y si la descubrió Matilde? No, Maru, eso es imposible. Matilde llegó como hace una hora. Y si las hubiese visto, las hubiese traído de una oreja. ¿Entonces por qué tardan tanto? Por ahí se quedaron viendo villeras. No, no, porque tenían que volver rápido para llevar el revelar las fotos. Hola. 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 Por fin, ¿por qué tardaron tanto? Porque fuimos directamente a revelar las fotos, mira. Eso se llama servicio completo. A verlas. No, pero están muy buenas, ¿eh? Mira, acá se nota clarito que Ginette y Matilde están hablando como si fuesen íntimas amigas. Sí, y eso es lo que necesitábamos. Con los nervios que teníamos, pensé que iban a salir todas las fotos movidas. No, están muy buenas. Con estas pruebas, la buenita de Matilde no va a durar mucho en este lugar. Sí, la vamos a reventar. Creerlo, otra vez Brause. No, 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 no entiendo. ¡Estoy estudiando! Belén, soy yo. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿A quién esperabas? No, a nadie. No me hagas caso. Séntate. Sí. Estuve... Estuve hablando con Gaby. Y por el tema del viaje. ¿Qué te dijo? Bueno, me dijo que lo iba a pensar, pero estoy seguro que va a aceptarlo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Belén, qué importante va a ser esto para todos? Para vos, para Mili, para Sol, para mi hermanita Gaby y para mí, para nosotros dos juntos. Vamos a ser como una gran familia. Además, se lo quiero contar también a Piojo porque yo creo que le va a divertir mucho estudiar y bueno, tal vez se copa con eso, ¿no? Martín. Yo sé que no es fácil. Pero bueno, pensá que vamos a empezar una vida nueva. Pero te das cuenta, mi amor, te das cuenta lo importante de esto. Te encantaría que te declarara mi amor bajo los puentes del Támesis. ¿No te encantaría? Sí, sí, me encantaría. Pero las cosas no son tan fáciles. Yo sé que no son fáciles, pero bueno, no te preocupes, vamos a hacer todos los trámites que haya que hacer. Tenemos poquito tiempo, pero bueno, tenemos que sacar los pasaportes de todos. Lo vamos a hacer. Además, yo sé que te preocupa el tema de Sol también. Bueno, voy a hablar con el juez, voy a pedir una audiencia con él y el tema de Sol va a quedar totalmente solucionado. Yo no creo que pueda irme con vos. ¿Qué? No te aseguro nada. Yo no creo que pueda viajar. Ya sabes, no puedo decirte nada. ¿Te gusta? ¿Te das cuenta de nuevo con el mismo tema? No podemos vivir en paz acá, en Buenos Aires, en nuestro país, y tampoco te estoy ofreciendo Londres, y tampoco podemos vivir bien no, ahí. No es eso. No es eso. Vos sabés que con vos me iría a cualquier lugar. Pero entonces vení conmigo, por favor. ¿Pero por qué no te quedas vos y seguimos así? No, basta. No podemos seguir viviendo así escondida. No me sirve esto, no me divierte esto. No, ¿por cuánto tiempo? Pero ni siquiera sé, Belén, qué es lo que pasa entre nosotros, qué es lo que te pasa a vos, no entiendo nada. Yo no puedo hacer otra cosa. Sí que puedes. Sí que puedes. Puedes aceptar lo que te estoy ofreciendo. Empezar una nueva vida en otro país. Claro que puedes. Yo no necesito más. Basta. Ahora pensalo. Tómate tu tiempo. Y cuando lo hayas decidido, llámame vos. Llámame vos. Vos. Trata de que sea rápido porque... no me queda mucho tiempo. ¿Ok?
Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Vino un muchacho hoy a traerte un sobre. ¿Un sobre? Sí. Dijo que era de parte de un amigo tuyo. Está por acá. Ay, qué raro. Estaba acá. ¿Qué pasa? Que no puede ser. Yo... No entiendo. Yo lo había puesto acá, en este lugar. ¿Pero cómo que no está? No está. Vamos a ver de qué trata el cassette que le mandaron a Gaby. Querida Gaby, si estás escuchando esta cinta es porque a mí me acaba de pasar algo malo. Mi amigo tenía orden de dártela solo si yo no me comunicaba con él todos los días. ¿Te pasó algo malo? He decidido enterarte de muchas cosas, aunque me duela hacerlo. Mejor lo escucho en otro momento. No me quiero perder ningún detalle. Ningún detalle. ¿Cómo estás para esta noche? Más o menos. Vamos, tenés que tener entusiasmo. ¿Y qué te crees, que yo no lo tengo? Lo que pasa es que hay veces que me parece que esto no va a servir para nada. ¿Cómo decís eso, Jimena? Vos, que siempre tenés fuerzas. Sí, Vero tiene razón. Lo que pasa es que nunca me tocó luchar contra algo tan difícil. Jimena, tenés que entender que en esto no estás sola. También está Brausen, Belén, Saverio y nosotras. Además, a esta altura, Saverio ya le debe haber puesto el calmante en el té de Carmen. ¿Lo puedes aflojar ahora? Yo no aflojo. Lo que pasa es que no sé si algún día voy a volver a caminar. Si pensás así, te va a resultar más difícil. Yo no lo hago a propósito. Se lo juro. Menos mal, tenía miedo que apareciese alguno. ¿Dónde vas? A llevarle este té a doña Carmen. Ah, dame, que se lo llevo yo. No, no de ninguna manera. La cocina es responsabilidad mía. Ah, ¿qué tiene que ver llevar un té con la cocina? Dame, que se lo llevo yo misma. Es que doña Carmen me lo ha pedido a mí, entonces yo... ¡Vos nada, gallego! Me das ese té si no querés tener problemas. Está bien, si quieres llévalo, pero no soy gallego, soy asturiano. Y por eso quiero que sepas que yo no me alejé de vos por mi propia voluntad. Fue tu padre el que me obligó. Él no quería que nos uniéramos y hasta me amenazó de muerte. Entonces no me quedó más remedio que irme. Pero antes tengo otra confesión que hacerte. ¿Todavía hay más? Me enteré que tenés un hijo. El hijo que vos creías muerto en realidad no murió. Al parecer, Ramiro lo dio en adopción a una familia que se lo llevó para Europa. Pero esta cinta es una bomba de tiempo. Todo esto se lo tendrías que preguntar a él. Tu padre dice quererte, pero no siempre hace las cosas para ayudarte. Al contrario. Sí. Pase. Permiso, señora Carmen, le traje su tecito. No quiero nada, déjeme tranquila, llévese el botile. Sí, señorita, como diga. Un tecito antes de dormir no me va a venir mal. ¿Cómo anda el laburo, Martín? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Qué vas a tomar más gente? ¿No? No, no, con lo que hay es suficiente. ¡Ah! ¡Me olvidaba! Mirá. O sea que te llegó un sobre que no... Acá vino el sobre. Qué raro. Yo pensé que esto me iba a llegar a la oficina. Lo trajeron acá, esto. Sí. Muchas gracias. ¿Lo abrís? No.
No, no, la verdad es que no tengo ganas de, ver cosas de trabajo. Vamos, Jimé, dale. Dale. Un esfuercito, vamos. Mueve la pierna, Jimé. Ahí va. Vamos. Mira que te tenés que enojar vos sola porque acá no puedo gritar. Dale. Enojate. Enojate con la pierna y hace fuerza. Dale. No, no, Tano. Martín se fue a dormir. Lo que pasa es que yo no me aguantaba sin hablar con alguien. Sí. Sí, por ese tema. Parece que lo de Martín es verdad. Va a traer a otro mucamo. No, no me dijo. Pero yo me di cuenta porque le di el sobre. Se puso nervioso. Después estuvo un poco cortado. Sí. Pero sí, ya sé que lo de ustedes es una joda. Pero si yo lo conozco, Tano, a usted. Pero parece que va en serio. Esta vieja es una bruja de verdad. Tano, escúchame a mí. Mis días están contados. Hace un toco que estamos acá. ¿Pero qué toco, si no hemos empezado todavía? Tenemos toda la noche. Yo no tengo ningún apuro, Jimena. Dale. Y yo no tengo más ganas. Dale, Jimena, esfuercito más. Vamos, Jimena, no me vas a aflojar ahora. Dale. Jimena, por favor. No puedo. Tenés que poder. Dale antes de que amanezca. Fuerza. Jimena. ¿Qué hacéis vosotras aquí? Vinimos a darle fuerzas a Jimé. Chicas, tienen que ir a dormir. Porfa, deja que nos quedemos. Con hinchada es más fácil. No, pero es que esto es muy peligroso. Si nos pillan, cuanto menos seamos, mejor. Saberio, quédate tranquilo. No pasa nada. Carmen está totalmente dormida. Hola. ¿Hablo con la policía? Hablan del hogar Rincón de Luz. Necesito que vengan inmediatamente. Hubo una violación de domicilio. Papá. ¿Mm? ¿Qué haces levantado a esta hora? Bueno, no tenía sueño. ¿Y vos? Yo tenía sed. ¿Te sentís bien? Sí. Entonces, ¿por qué no puedes dormir? Ah, ya sé. Ya sé, es Hernán el que te desvela. No. Es por Martín. ¿Martín? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Martín? Bueno, me hizo una propuesta y no puedo parar de pensar en eso. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que te propuso? Irme con él a Londres. Está bien. Un viaje no es una mala idea, ¿no? Sí, pero no es un viaje, papá. Me propone radicarnos allá. ¿Qué? ¿Y vos? ¿Te querés ir? No sé. Todavía lo estoy pensando. Por favor, no te vayas, hija. No me abandones vos también. No quiero quedarme solo. Bueno, yo todavía no me decidí, pero vos solo no vas a estar. Vas a estar con tu esposa, ¿no? ¿Que hay problemas con Jeanette? Sí, las cosas no andan muy bien con ella. Papá, ¿vos estás seguro que querés casarte con ella? Yo ya no estoy seguro de nada. La única certeza que tengo es que sin ella no puedo vivir. Es la mujer de mi vida. Te entiendo. Nunca amé a otra mujer de esta manera. Sí, ya sé que tiene un carácter fuerte, duro, difícil, pero a lo mejor eso es lo que me atrae, no sé. Papá. Pero también necesito a mis hijos. Bueno, cálmate. Yo no te voy a abandonar. Vamos, Jimena, te voy a dejar sola. Inténtalo. Vamos.
Dale, Jimena, por favor, dale. Jimena, dale. Vamos, sí, vos tenés fuerza. No sé qué me pasa, pero ahora estoy peor que antes. Bueno, tranquila, Jimena, no te pongas nerviosa. Jimena, si pudiste antes, ahora tenés que poder, dale. Buenas noches. Esto lo van a pagar muy caro. Señora, déjeme que yo le explique. No, 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 querida, a mí no. Vas a explicárselo a la policía. Señores, por favor. Buenas noches. El doctor Facundo Brausen. ¿Sí? Me tiene que acompañar. Queda usted detenido. ¿Por qué? Por violación de domicilio. No, pero él está acá porque yo le pedí que viniera. Bueno, vos también vas a quedar detenida por el mismo cargo. No, por favor, no se lo lleven. Belén es como si fuera del hogar. Sí, pero no lo es. No, por favor, no pueden hacer eso. Mira, por favor. Llévenme a mí. Yo voy a hablar con el comisario y se lo voy a explicar. Usted no se meta. Señores, procedan, por favor. Doctor, señorita. Señora, esto es una locura. Doctor Ramos, le pedí que no se acercara a esta criatura. Pero él solamente trataba de rehabilitarla. Y la torturó inútilmente, todo para nada. No, para nada no. Yo estoy mucho mejor, señora. Por favor, no se lo lleven. Jimena, Jimena, cállate. No tenés por qué defenderlo. Señores. Agente. Por favor, no se lo lleven. Yo puedo caminar. ¿Pero qué decís? Digo la verdad, señora. El doctor Brausen me rehabilitó. Él triunfó. Bueno, bueno, quédate tranquila y no te alteres más, ¿eh, querida? Yo estoy muy bien, señora. Si yo puedo demostrar que camino, ¿ustedes no se lo llevan? No, por supuesto que no, pero no te esfuerces. Ya te torturaron bastante. Gracias. ¿Querés más tostadas? No, no, no. Así está bien. Está bien. ¿Cómo está el desayuno? Bien, muy bien. Ah, bueno, como siempre. Como siempre lo hace el Piojo. Como siempre. Teléfono, Rock. ¡Hola! ¡Belén! ¿Cómo estás? ¡Piojito! ¡Piojito, no sabes! Te tengo que contar algo buenísimo que pasó. ¡Jimena caminó! ¡No! ¿En serio? ¡Uy, eso es buenísimo! ¡Espera, espera, espera! Espera. Dice mi hermana que Jimena caminó. ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien! Sí, te estoy escuchando. Pero más vale que es un milagro. Me pongo re contento. Escuchame una cosa a mí. Acá está Martín. ¿Te paso con él? Bueno. Martín, toma, Belén. Yo ya me voy. Estoy muy apurado. Me retrasé. No. Chau, chau. Pero Blay, hola, Belén. Ah, sí, no. Lo que pasa es que Martín justo se había ido y yo, viste, medio que pensé que estaba y al final ya se había ido. Está bien, no importa. No te preocupes. Bueno, nos vemos, Piojito. Un beso. Te quiero mucho. Bueno. Chau, Belén. Sí, un milagro. Chau. No, no me diga que se volvió a olvidar el sobre. Bueno, a ver. Ahora déjame sola. Dale, Jimena. ¡Dale, Jimena! ¡Dale, Jimena! ¡Dale, Jimena! ¡Ya llegás! ¡Dale, Jimena! ¡Dale, Jimena! ¡Dale, Jimena! ¡Dale, Jimena! ¿Viste que al final pudiste? Ahora puedes ir al colegio. No, este año ya no.
¿Por qué no? Si puedes dar los exámenes libres a fin de año. ¿Los vas a dar? Dale, hace el año que viene venís con nosotras. Sí, los voy a dar. La verdad, parece mentira. ¿Caminaste para salvar a ese doctor de que no fuera preso? Sí, pero las fuerzas no sé de dónde las saqué. ¿Las fuerzas las sacaste del cariño que le tenés? Sí, ya era hora de que Carmen se entere y que deje de hincharnos un poquito. Sería bueno que ahora lo vuelva a dejar entrar. Ay, con la bronca que tenía no creo. Menos mal que fue y retiró la denuncia de la policía. Yo voy a ir a hablar con ella. ¿Y vos pensás que te va a dar bolilla? ¿Comprobar? Estas porquerías que guardaba Gina. ¿Permiso? Pasa, Mili. ¿Qué necesitas? Yo quería hablar con usted. Sentate. ¿De qué quieres hablarme? Del doctor Brausen. ¡Buah! Ese veterinario. No es un veterinario. Si no, Jimena no hubiese caminado como caminó. Bueno, obviamente la nena ya estaba mejor. No, yo le juro que Jimena estaba peor que nunca. No le salía nada. Le salió por salvarlo a él. Sí, sacó fuerza no sé de dónde. Porque vio que él se lo llevaba a la policía. ¿Se da cuenta que Jimena lo quiere un montón? Mire, yo vi cómo la maltrataba. Porque el doctor siempre trata así los pacientes para que se curen. Si lo hubiese tratado tan mal, con el carácter que tiene Jimena, lo hubiese mandado al diablo. No sé, no sé. A mí no me gusta ese hombre. Claro, porque usted es re buena y él es hombre. Y los hombres son siempre distintos. Bueno, está bien, está bien. Me convenciste. Gracias. ¿Qué te puedo negar a vos, que sos mi preferida? Un millón de gracias. De nada, querida, y espero que todo salga muy bien, ¿eh? Bueno, me voy. Carmen. ¿Qué? Yo le quería pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo antes pensaba que usted era una mujer muy mala. Pero ahora me di cuenta que es un poco severa. Nada más. La verdad es que tiene un corazón de oro. Y yo la quiero un montón. Belén, ¿llamás al sanatorio y me pedís estas cosas que necesito para la próxima operación? Sí. Sí, pero hacelo ya, porque después cuando entre gente esto va a ser un descontrol. ¿Sí? Bueno. ¿Facundo? Sí. Quería decirte que... qué bueno, que estaba equivocada. No sé de qué me hablas. De Jimena. Bueno, creo que tu tratamiento era lo que ella necesitaba. Si no, no hubiera reaccionado así para salvarte. Se nota que te quiere mucho. Bueno, también en realidad la casualidad y hubo un montón de factores así, ¿no? El factor suerte. Bueno, no le restes importancia a tu relación con ella. Si creyera en Dios, diría que Dios ayudó bastante. Sí, ayudó. Pero yo también hice lo mío. ¿Sabes que siempre me descolocas? ¿Eso es bueno o es malo? No sé. No sé, bueno. Igual quería pedirte perdón por haber desconfiado de vos. Y quería agradecerte por haber hecho caminar a Jimena. Bueno, tampoco te lo tomes tan en serio. No, fue la buena acción del día, porque yo soy Boy Scout. Ahora, si me quisieras agradecer todo lo que hice por la pobre huerfanita, ¿no? ¿Sabes que estoy pensando? Que hay algo que realmente podrías hacer y que a mí realmente me haría muy bien.